Ah, vale. Evening. Hola, hola, buenas noches. Good evening, teacher. How are you, Juan Francisco? I'm fine. Thank Excellent. You. I'm great. Thank you. Happy New Year. Thank you. Very good. ¿Me escuchan los demás? Yes. Thank you. Good evening, teacher. Hi, Edgar. Hi, Elsie. Hello. Hi. How good are you? Evening. Fine. Fine, thanks. Welcome. Very good. Excellent, Elsie. Very good. All right. Estamos a las 8 de la noche exactos. All right. Vamos a esperar unos 2 minutitos más para dar inicio, presentarme como su facilitadora de este curso. Y que ustedes también tengan la posibilidad de presentarse, porque algunos son nuevos, la mitad son nuevos, nuevos conmigo, ¿verdad? Igual hablar sobre las generalidades que ya las conocen, pero igual tenemos que recordarlas, ¿verdad? Así es que 2 minutitos más, esperamos que ingresen más compañeros y compañeras para dar inicio, ¿ok? Sí. Perfecto, gracias. Ok. Thank you.
muy bien, vamos a dar inicio. Esperemos que los demás compañeros y compañeras que faltan se nos unan a la reunión en el transcurso de la misma, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a dar igual las generalidades, empezar con mi nombre, obviamente, ¿verdad? Y darle la bienvenida al programa nuevamente, al curso, que ya estamos en el básico 3, ¿verdad? Principiante 3, seguimos avanzando y eso es muy bueno, ¿all right? Ok, mi nombre, para los que no me conocen, es Jessica Cerritos, ese es mi nombre, yo voy a estar con ustedes como su facilitadora en este principiante 3, ¿verdad? Que recordar nada más que dura, tiene una duración de 20 días, un mes, pero 20 días de lunes a viernes, ¿verdad? Así es que yo voy a estarles acompañando todas las noches, ¿verdad? Esperando que ustedes también del otro lado se puedan conectar todos los días, puesto que ese es el compromiso que hemos adquirido, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida, bueno, a todos y a todas, especialmente a los compañeros que no vienen conmigo del curso pasado. Tenemos, veo aquí a Jorge, a Fabiola, Carla, Jennifer, sí, ¿verdad? Jennifer Magali no venía conmigo, no la logro ver, y Carlos García hasta ahorita, ¿verdad? Que tengo, son los compañeros que se nos integran a este módulo, ¿verdad? Que son nuevos para mí, ¿verdad? Y luego pues tenemos a Francisco, a Giovanni, a Elsie, a Edgar, ¿verdad? Y tenemos un par de compañeras más y compañeros que igual vienen, sí vienen conmigo desde el módulo 1 y el módulo 2 y se nos van a unir, espero yo, pues en un momento, ¿verdad? Pues nada, darles la bienvenida otra vez, ¿verdad? De parte de Inglés Corporativo al su principiante 3. Empezamos el año, ¿verdad? Así es que ya descansaron un poquito, más de un mes, ¿verdad? Así que ya están así con las baterías puestas, pues para iniciar el año con pie derecho, con las ganas, con el entusiasmo, con el objetivo que ustedes se han puesto, ¿verdad? Que es aprender este idioma o mejorarlo, en el caso que lo podamos hablar ya un poco, ¿verdad? Siempre nos da esos casos. Así es, Yamilet, buenas noches. Qué gusto verla. All right, entonces, pues nada, ¿verdad? Siempre a echarle ganas, a poner como mucho de nuestra parte para que este objetivo que usted se ha trazado, pues se haga realidad, ¿verdad? Recordarles que el programa sí tiene exigencias de puntualidad, tiene exigencias de estar conectados todos los días de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes, ¿verdad? Ustedes no son nuevos en el programa, me parece que ninguno es nuevo en el programa, ya vamos a averiguarlo, pero si en caso sí, pues nada, recordarles que ustedes adquirieron un compromiso, no solo con ustedes mismos, ¿verdad? Porque se trazaron la meta de aprender otro idioma, sino también con la academia y pues obviamente con INSAFOR, quienes son los que nos dan las becas 100%, acuérdese que este programa es 100% financiado por el INSAFOR, ¿verdad? Y ellos requieren pues mucho de nuestra parte y uno de esos es la asistencia, ¿verdad? Y la asistencia es de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Tenemos que cumplir esa asistencia siempre, ¿verdad? Y estar conectados los 120 minutos que requiere el programa en lo que dura el módulo, ¿verdad? Entonces ese es uno de los grandes requisitos, si no es que el mayor. El otro requisito obviamente es trabajar en la plataforma. Igual vamos trabajando en la plataforma. Nosotros vemos el tema acá y luego tenemos la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y así vamos progresando dentro de la plataforma. Se les recomienda y se les sugiere que ustedes vayan trabajando en la plataforma. Hoy, por ejemplo, vamos a ver el tema 1 o videoconferencia 1, que es esta, y vamos a tener la tarea 1, ¿verdad? Entonces, que lo vaya haciendo, ya sea hoy más tardecito, después de su videoconferencia, o mañana o antes de la siguiente clase, para que no se le vaya a acumular. Recordarles que la revisión de la plataforma se hace los sábados, ¿verdad? Entonces se espera la primera unidad terminada, la primera sección terminada para el sábado al mediodía, ¿verdad? Entonces igual yo me voy a unir al grupo de WhatsApp para estarles monitoreando y de repente pues yo no le digo nada, está todo bien. Pero si de repente le digo a Elsie y Annette, ¿qué le pasó? ¿Por qué no ha terminado? Entonces ya Elsita se va a poner
en la disposición, ¿verdad?, de poder terminar la sección para que no se vaya atrasando. Recuerde que son 4 semanas, son las clases, ¿verdad?, y todos los días hay una tarea, ¿verdad? Entonces, eso con al respecto de la plataforma. No sé si todos y todas ya tienen acceso a la plataforma. ¿Ya les dieron acceso a su plataforma? Yes, teacher. ¿Ya? Okay. ¿Ya revisaron la plataforma? Sí. Hello, teacher. Hi, Candy. Good evening. De hecho, ahorita, si ustedes se fijaron, recordarles, yo sé que no son nuevos, pero ahorita no hay ningún video, ¿verdad? Porque ahora es su primera videoconferencia. Entonces, ya mañana en la mañana, esto va a estar subido para que usted lo pueda ver, si en el caso necesita verlo, ¿verdad? Para recordar algo o tener bien en mente algo y ya pueda trabajar en su tarea 1, ¿verdad? Entonces, así se trabaja. La siguiente mañana se sube el video de la videoconferencia que tuvimos la noche anterior. Entonces ya mañana, eso de las 9 de la mañana, ya va a estar subida la primera videoconferencia en su plataforma, ¿verdad? Sus tareas ya están ahí, ¿verdad? Pero la idea es que usted vaya trabajando de la mano. Entonces, videoconferencia 1, tarea 1, videoconferencia 2, tarea 2, y así sucesivamente. Otro de los grandes requisitos que se nos piden, no solo a los facilitadores, sino que a ustedes como participantes, es tener su cámara encendida en todo momento, puesto que así podemos tomar la asistencia, ¿verdad? Entonces, sí necesito la comprensión de ustedes, y ustedes, vuelvo y repito, no son nuevos en el programa, sabemos los requisitos y los requerimientos, ¿verdad? Así que sí les invito a, por favor, encender sus cámaras. Necesitamos sus cámaras encendidas. ¿Y por qué es eso? Muy bien, Saúl, no hay problema, solo que sí vamos a necesitar que pues nos pongamos a ver cómo podemos solventar eso. Saúl, oye, gracias. Igual es, ¿por qué tenemos que tener las cámaras encendidas? Recuerde que no estamos en la presencialidad. Estamos en la virtualidad, entonces sí tenemos que tener como ese control que Juan Francisco Enríquez es la misma persona que está todos los días. De repente Juan Francisco puede estar conectado de 8 a 10, pero si su camarita está apagada, puede ser que desde que no haya nadie detrás de la cámara y él ande haciendo otra cosa, o desde que pueda poner al hermano a recibir la clase y no es él, ¿verdad? Entonces sí necesitamos ese comprobante de que es Juan Francisco, es el mismo de todos los 20 días y está su carita que da con el DUI, la foto del DUI y su nombre, ¿verdad? Entonces sí es requisito de INSAFORP, no es requisito mío, no es requisito de la academia, es requisito de INSAFORP tener las cámaras encendidas, ¿verdad? Con eso me paso a lo de la asistencia. Tenemos yo tengo mi lista de asistencia acá, impresa, y todas las noches se pasa la lista de asistencia 3 veces, al inicio de la videoconferencia, eso a las 8:05 la paso generalmente, que se espera que ya todos estén, a las 9 de la noche, y luego ya para despedirnos, siempre, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, y yo le voy a mencionar su nombre, Andrés Giovanni Valdivieso Portillo, y usted me va a decir presente. O me va a decir, I'm here, o me va a decir, here, o me va a decir, teacher, o como usted quiera, pero sí necesito escucharle, ¿verdad?, que usted está en clase. Y ese es el control que igual nos pide INSAFORP, la academia, y yo como facilitadora se los tengo que recordar, ¿verdad? Así es que sí vamos a hacer esas tomas de asistencia todas las noches. A ver, creo que esas son como las grandes generalidades, y luego del programa, y luego tenemos como las normas de convivencia, ¿verdad? Pues una es mucho más fácil para mí como facilitadora y para usted como alumno o participante, tener las cámaras encendidas. Olvidémonos que no solo es un requisito, obviamente es un requisito y es un requisito obligatorio, ¿verdad? Pero también me es mucho más fácil a mí comunicarme con ustedes si los estoy viendo, ¿verdad? Entonces yo estoy explicando un tema y de repente veo que Giovanni hizo así y digo, ah, no me entendió, ¿verdad? O de repente digo otra cosa y Francisco Javier le hace así. Entonces digo, ah, pues sí me entendió. Entonces me es más fácil, recordemos que no estamos en el aula, yo no los puedo ver. Entonces esta es la forma de comunicarnos. Es mucho más fácil comunicarnos, pasarles un poco, compartir un poco de mi conocimiento si lo estoy viendo. Si fuera al revés y usted está ahí con su cámara encendida y yo tengo mi cámara apagada, usted también fuera así de, y la teacher,
¿qué? ¿Por qué no enciende su cámara, verdad? O de repente, no sé, hay expresiones que nos ayudan a entender lo que estamos explicando. Pero si yo tengo mi cámara apagada, también va a ser como un tanto incómodo para usted saber quién está detrás de esa cámara apagada, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil llevar esto de la virtualidad con nuestras cámaras encendidas. Entonces, esa es como también una norma, no solo un requisito, pero una norma, ¿verdad?, dentro de nuestra clase. Igual los micrófonos, siempre estar atento y atenta de tener los micrófonos apagados. De repente, pues, hay bulla siempre, ¿verdad? Por más que uno quiera estar como encerradito, siempre hay algo. Que un perro, que una tele, que alguien hablando. Especialmente si en su entorno hay como más gente, ¿verdad? Entonces, sí, de verdad, le pido que tengamos el cuidado de siempre apagar su micrófono y encenderlo, obviamente, cuando usted quiera opinar o yo le pregunte algo, ¿verdad? Entonces, ahí lo puede encender, no hay ningún problema, y luego lo vuelve a apagar, ¿verdad? Para evitar los distractores. De repente usted está hablando, estoy hablando yo, y pasa un camión, pues ya se sale de mis manos, ¿verdad? Pero estamos en esto. Entonces, como tratar de llevar todo de la mejor manera posible. Otra de las normas es, al igual como estuviéramos de forma presencial en los salones de clase, pues no comemos, ¿verdad? Yo sé que son las 8 de la noche, muchos acaban de llegar de su trabajo y pues tienen hambre, ¿verdad? Entonces sí, pero no. Entonces no podemos estar así como que comiendo a la par de recibir la clase, y de repente el pan, y de repente el queso, y de repente las pupusas, y de repente se nos cayó el chocolate en la computadora o el teléfono, Dios no lo permita, y se nos arruina. Entonces no, ¿verdad? No podemos estar comiendo en clase, ¿verdad? Así que esa es otra de las normas. Igual cuando usted está en su clase, pues pedirle nada más que esté como bien vestidito, ¿verdad? Con su blusa, su camisa, y pareciera así como de la teacher lo que está diciendo. Pero se han dado caso, ¿verdad? Entonces, como para evitar esas cosas, pues nada, usted está bien sentadito ahí. Yo sé que a veces como que, ay, me quiero acomodar en mi cama o en mi sofá, pero ¿y si se me queda dormido a media clase y todos lo vamos a oír? Acuérdese que esto se sube a YouTube y de repente todos van a ver que Edgar Alfredo Mengíbar se durmió. No, Edgar, ¿verdad que no se va a dormir, Edgar? Entonces, sí, es como tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, sí, usted presentable en su clase, no quiere decir que va a andar maquillada, con tacones, no me refiero a eso. Pero sí como que, pues, nada, pues, con su ropa, para que se vea presentable en sus clases, ¿verdad? Así como que usted fuera a una academia, presencialmente usted no va a llegar sin camisa, ¿verdad? De repente lo que pasa es que nos confundimos porque como estoy en la comodidad de mi casa, digo, sí, pero en mi casa ando sin camisa, los caballeros, ¿verdad? Ajá, en su casa, pero no en clase, ¿verdad? Entonces sí, como tener ese cuidado, nada más recordarles. Pareciera cosas que son obvias, pero créame que son necesarias que se recuerde, ¿verdad? Quiero ver alguna otra norma. Igual, si a usted le cae una llamada, yo no tengo ningún problema al respecto, pero asegúrese que su micrófono esté apagado. Porque de repente le vamos a escuchar todo, ¿verdad? Y no queremos estar como sabedor de lo que le está sucediendo, ¿verdad? Entonces sí, como tener el cuidado de apagar su micrófono o tener el cuidado de tenerlo apagado por cualquier cosa, pues eso, ¿verdad? Creería yo que esas son como las normas de convivencia que son como más importantes de recalcar y de recordar para que llevemos todo esto así de la mejor forma posible, ¿verdad? Acuérdense que vamos a estar todas las noches juntos de lunes a viernes por 4 semanas y creo que la idea es que la pasemos todos bien, ¿verdad? Aprendiendo y de repente nos divertimos y de repente pues pasa algún chascarrillo por ahí, está perfecto, siempre y cuando con el debido respeto, sin pues hacer sentir mal a nadie, ¿verdad? No sé si hasta ahorita ya hablé demasiado, no sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta sobre la generalidad del programa, sobre mi persona, sobre las normas de convivencia, alguna sugerencia igual. No sé si alguien quiere comentar algo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Solo una pregunta, ¿el grupo de WhatsApp ya lo tienen o por qué no me ha agregado? En el caso, Giovanni, en el correo de inicio, cuando le mandaron el enlace, ahí va el enlace para que usted se auto
incluye en el grupo de WhatsApp. ¿No le llegó, Giovanni? La verdad que no lo leí, pero voy a buscar entonces. Ajá, búsquelo. En el correo de inicio le tuvo que haber llegado toda la información. Ahí está también el link, ¿verdad? Para ver nuestros videos en YouTube, ¿verdad? Entonces está ahí como el nombre de nuestro curso, ¿verdad? Que es G11 y luego las fechas y todo eso. Pero ahí tendría que estar, Giovanni. Si en caso no lo encuentra, me avisa, yo con gusto se lo reenvío, oye. Ok, gracias. All right, very good. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Teacher. Dígame. En el caso de la plataforma, fíjese que yo estuve intentando descargar el manual. Ajá. Pero me aparecía error. ¿Le aparecía error? Sí, cuando iba a... cuando me metí a la plataforma y todo, entonces le di en el módulo 3 y le di en la parte de manual, y cuando le di descargar, no se pudo descargar, me parecía error. Ah, ok. ¿Alguien más ha tenido ese error? ¿O ya alguien de ustedes logró descargar el manual sin ningún problema? Yo no lo he descargado aún. Okay. Sí. Bueno, yo no tuve ese mismo error, pero se soluciona con este enlace. Pueden escribirlo igual. Se los mando al chat. Ok. Gracias. Gracias, Francisco Javier. Muy bien. All right, very good. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿No? ¿Estamos bien? Ahora, yo tengo una pregunta. Todos ya vienen, los que no han venido conmigo, los demás compañeros que se integran con nosotros, ya no es la primera vez que están en el programa, o si hay alguien que es nuevo al programa. Jorge, ¿usted venía previamente? No, yo soy nuevo. ¿Usted es nuevo, nuevo? Nuevo, ah, nuevo. Okay, perfecto. Francisco Javier, ¿en su caso? Yo vengo de otro grupo. Y usted viene de otro grupo. Muy bien. Carlos García. Teacher, yo vengo de la misma línea. Ok. Muy bien. Very good. Fabiola, en su caso. Yo soy nueva, teacher. Ah, usted es nueva. Ah, ok. Perfecto. Jennifer Magali, ¿usted? Yo vengo de otro curso, pero no de este de para inglés para el trabajo, sino que de la beca. Ok, pero sí lo recibí de lunes a viernes, 2 horas diarias. De lunes a jueves, no, de lunes a jueves, 1 hora. Ah, perfecto, sí venía del otro programa entonces. Ese es un poquito diferente, Jennifer, oye. Ok. Ok, desde que somos 2 horas diarias, desde ahí hay diferencia, ¿verdad? Muy bien, gracias. Saúl González, en su caso. Soy nuevo totalmente. Usted es nuevo, ok, muy bien. All right, very good. ¿Y Carla Cano? Yo estaba en inglés corporativo, pero el de 2 horas para mí es nuevo. Ah, ok. All right. También venía de 1 hora de lunes a jueves. Correcto. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, eso es muy bueno saberlo, ¿verdad? Porque de repente podemos tener como más preguntas sobre cómo es este programa, especialmente las dos compañeras que sí vienen con nosotros como academia, pero en diferente programa. Entonces, como le decía Jennifer, son 2 horas de lunes a viernes. Y aquí es obligación estar, ¿verdad? En el otro programa es como un plus para ustedes, que usted se pueda conectar a las videoconferencias. En este caso no, es requisito primordial que usted esté con nosotros de lunes a viernes, las 2 horas o los 120 minutos que el programa requiere, ¿verdad? Pero las tareas igual, las tareas se van desarrollando y son 5 preguntas por tarea, entonces tampoco es que sea así como que wow, ¿verdad? Igual yo estoy pendiente de ustedes para que ustedes, si tienen alguna pregunta, usted no tenga ni pena ni duda en hacerla, ¿verdad? Si no se han unido al grupo de WhatsApp, hágalo porque también los compañeros ayudan mucho, ¿verdad? Entonces de repente usted hace una pregunta y más de uno le va a contestar, ¿verdad? Entonces sí es también importante que se una al programa. Algo que se me estaba escapando, pero ya lo recordé, necesito, compañeros, que ustedes cuando ingresen con su nombre completo según DUI, ¿verdad? Entonces, si usted, en mi caso, yo me llamo Jessica Ebet Cerritos Chacón, si yo fuera una participante, tengo que, cuando me uno a la reunión, tengo que poner mi nombre tal cual está en el DUI,
¿verdad? Entonces, en el caso, ahorita estoy viendo Jorge, por ejemplo, solo ha puesto Jorge. Es parte, y también es un requisito, Jorge, de INSAFOR, que usted se coloque su nombre completo, ¿verdad? No se preocupe, yo ahorita, de hecho, yo lo puedo cambiar y lo voy a hacer desde aquí, desde mi lado, pero ya mañana ustedes se agregan tal cual, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Candy, ¿verdad? Sí voy a necesitar, yo, pues ella se pone Candy, de cariño le decimos Candy, pero en según Dewey no aparece Candy, aparece Candelaria, ¿verdad? Entonces le vamos a cambiar Candy a Candelaria y todo su nombre completo, porque así también es parte de lo que hace INSAFOR, de verificar que es usted, de su carita, con su nombre tal cual está en el Dewey. Ok, teacher. Pues ya voy a ir cambiando, gracias, Candy. Ya voy a ir cambiando yo los nombres, Jorge, no se preocupe. Igual Carla, Cano, de repente usted dice, sí, pero a mí me gusta más Carla, y tal vez Carla no es su primer nombre, por decirle algo. Y no se preocupe, ya nos vamos a presentar, y si en el caso fuese así, que usted ha puesto el nombre que le gusta que le llamen, usted me dice, teacher, mire, me llamo, bueno, en mi caso, podría decir, a mí me gusta que me digan Ivette, ¿verdad? Entonces, usted me dice cómo quiere que yo le diga, y yo le digo, y con el nombre que usted prefiere, ¿verdad? Aunque en su pantalla aparezca el nombre completo, ¿ok? Vamos okay. A ver, antes de que ustedes se presenten, voy a tomar la primera asistencia. Obviamente ahora fue más tarde por todas las generalidades que tenía que compartir con ustedes, pero vamos a hacer la primera asistencia de la noche y la primera asistencia del módulo, ¿verdad? A ver, tenemos Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Presente. Marvin Ismael Cruz González. Right. Soy la Noemí Córdoba de Valencia. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Muy bien. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Present, teacher. Mayra Yasmín Rodríguez García. A Marvel Omar Ramírez Vázquez. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Elsie Janet de María Navarro. Ramírez Present, teacher. Present. Se lo pusieron bien, ¿verdad? Sí, hoy está correcto. Muy good, all right. Yes. A Marcos Thank Giovanni you. Morán Flores. A Werner también, ya le salió bien el nombre. Werner Mauricio Reyes Ángel, solo que hoy no está ahorita con nosotros. Jennifer Magali Morales Guzmán. Here. Thank you. A Carlos Jonathan García Alvarado. Present, teacher. Jorge Antonio Hernández Cruz. Presente. Francisco Javier Villatoro Canales. Present, teacher. Thank you. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. José Saúl González Roque. Presente. Excelente, muy bien. All right, tenemos un par de compañeros que no se han logrado unir hasta ahorita en la reunión. Esperemos que se unan, puesto que necesito que estén las 20 clases con nosotros, ¿verdad? Pero igual, usted está aquí y eso es lo importante. A ver, en lo que ustedes están presentando, especialmente los compañeros que son nuevos en el programa y nuevos conmigo, necesito como que me cuenten un poquito de ustedes, su nombre completo, pues por qué quiere aprender inglés, qué lo ha motivado a hacerlo o por qué quiere seguir estudiándolo en el caso que ya viene. Pues no sé, comentarnos un poquito sobre ustedes. A ver, Jorge, porque usted está el primero en mis cuadritos aquí, usted es el elegido, Jorge. A ver, cuéntenos, Jorge. Mi nombre es Jorge Antonio, tengo 33 años. Trabajo, estudio, me gusta el deporte, gimnasio, fútbol, y aquí dispuesto a aprender mucho de ustedes, igual que me enseñen. Excelente, Jorge, muy bien. Jorge, ¿le gusta que le digan Jorge o Antonio? O... Jorge está bien. Jorge está bien, perfecto, muy bien. A ver, vamos a ir con los compañeros nuevos, Edgar. Le tocaba a usted porque usted está al segundo cuadrito, pero espéreme. A ver, Francisco Javier, regálenos, cuéntenos un poco sobre usted. Bien, mi nombre es Francisco Javier Villatoro.
desarrollo software. Okay. Y vengo de dos grupos anteriores. Estoy acá en desde noviembre, parece. Y pues nada, aprender. Ok, muy bien, gracias. Francisco, ¿igual es Francisco o le gusta Javier? ¿O Francisco Javier? Francisco o Javier. Okay. Igual, no importa. All right, very good, thank you. A ver, a Carlos, Jonathan. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Jonathan García Alvarado. Trabajo en la empresa Galvaniza como coordinador de proyectos a nivel de Centroamérica y Suramérica. Bueno, mi interés de aprender inglés creo que ha sido así toda la vida, ¿verdad? Quiero viajar a los Estados Unidos nuevamente, a China y tener una experiencia en China que allá es el segundo idioma y realmente ahí es donde fue mi inspiración de querer aprender, ¿no? Quería aprender realmente, estamos acá igual, estoy para ayudarle a todos los compañeros. Es un gusto, vengo de la, del, anteriormente estuve de 8 a 9 únicamente. Ah, ok. Y espero que nos podamos llevar bien todos. Perfecto. Gracias. Muy bien, gracias Carlos. Carlos, ¿le gusta que le digan Carlos, Jonathan, Carlos, Jonathan? Regularmente. Carlos. Jonathan. Ah, Jonathan, ok, perfecto. Gracias. All right, very good, thank you. A ver, Fabiola, cuéntenos un poquito sobre usted, Fabiola. Bueno, mi nombre es Fabiola Georgina Silva, tengo 30 años, tengo un hijo y sí, realmente siempre he tenido el interés de aprender el idioma inglés. Por eso es que estamos acá. Ok, perfecto, muy bien. Thank you, very good. A ver, tenemos a Jennifer Magali. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jennifer Magali Morales. Me gusta que me digan Magali. Okay. Igual tengo 30 años. Y en ese momento solo trabajo, igual ya me gradué. Okay. Y igual, o sea, si yo puedo apoyar en algo, con mucho gusto. Muy bien, gracias. Very good. Saúl, a ver, Saúl, cuéntenos. Buenas noches. Mi nombre es José Saúl González Roque. Estoy muy interesado en aprender inglés, porque okay. Tengo familia allá en Estados Unidos, quiero ir a visitarla y quiero, pues, llegar a hablar inglés. Okay. Así es que estoy muy entusiasmado. Perfecto. Yo comencé el año pasado. Okay. Es que yo comencé el año pasado con el inglés corporativo allá en la UCA. Ok. Íbamos los días sábados de 2 a 6 de la tarde. Sí, sí, okay. Pero lamentablemente cerraron el programa, no porque ya tuviera un año. Sí, ¿verdad? Ok. Así que, pero bueno, aquí estoy con ganas de continuar. Qué bueno, ok. Saúl, ¿su nombre? ¿Prefiere que se le llame Saúl, José Saúl? Saúl. Saúl, perfecto. Muy bien, very good. Carla, a ver, Carla, ¿qué nos cuenta sobre usted, Carla? Buenas noches a todos. Mi nombre es Carla Marta Cano Hernández. Soy gerente de restaurante, trabajo para Burger King y estoy interesada en seguir aprendiendo el inglés. Siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención y es importante siempre estar en constante crecimiento profesional. Entonces considero que el aprender otro idioma te abre muchas puertas y aparte que se sube la autoestima por el hecho de aprender más y de saber más. Claro, perfecto, Carla. Carla, ¿su nombre le gusta que le llamemos Carla o Marta o Carla Marta? Carla está bien. Carla está bien, perfecto, very good. All right, a ver, Edgar, cuéntenle a sus compañeros un poco sobre usted, Edgar. Okay, buenas noches a todos. Sí, mi nombre es Edgar Mengíbar. Este ya es el módulo número 3 en el cual estoy participando. Y bueno, ya con usted, teacher, pues ya esta es la segunda experiencia. Sí, en realidad ha sido muy, muy interesante el aprendizaje y gracias a usted, pues ahí vamos en avanzada queriendo aprender cada día más nuevos conocimientos. Perfecto. Gracias, Edgar. Gracias. A ver, Andrés Giovanni. Buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Giovanni Valdivieso. Tengo 35 años de edad. Trabajo en la alcaldía municipal de Citalá, en Chalatenango. Y pues el inglés siempre ha sido uno de mis objetivos, es querer aprender un poco día a día y
pues me da mucho gusto conocer nuevos compañeros y vamos a compartir todas las noches, primero Dios. Así mucho es. Gusto. Gracias, Andrés. Very good. Candy, a ver, cuéntenos, Candy. Buenas noches a todos. Mi nombre es Candelaria Tránsito Martínez Cisnero. Pues comparto ya el tercer módulo también y pues estoy muy contenta, ¿vea?, de conocer a los nuevos compañeros. Y pues a mí me encanta también el inglés, estoy muy entusiasmada. Yo sé que cuesta, pero ahí vamos poco a poco aprendiendo, ¿verdad? Así es. Ya repasando también. Muy bien, Candy. Es un gusto. Gracias, very good. A ver, Yamilet, cuéntenos, porfa, de usted. Hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Mi nombre es Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Me gusta que me digan Yamilet o Ceci. Pues ya llevo, ese es el tercer módulo del programa en el que estoy. Y pues la verdad es que poco a poco he ido aprendiendo, ¿verdad? Y pues uno de los objetivos principales es ese, aprender. Y un objetivo principal en ese módulo es pues estar en todas las clases porque por algunos compromisos en los módulos anteriores no he estado en algunas, así que mi meta ahora es estar en las 20 clases. Teacher. Excelente, Yamilet. Y pues me gusta estar, sí, esa es la meta ahorita, teacher, una meta a corto plazo, entonces, pero sí me gusta estar acá. Yo se los había comentado en los módulos anteriores de que pues un curso de inglés pagado es muy costoso y pues aprovechando la oportunidad de que pues aquí es gratis, yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo todo, ¿verdad? De tratar de estar y de aprender lo más que se pueda. Perfecto, gracias, Yamilet. A ver, Elsie. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elsie Janet Ramírez. Me gusta que me digan Elsie y estoy muy contenta de iniciar el tercer módulo. Súper contenta con la teacher porque, como dice Edgar, nos ha apoyado un montón y de verdad que se esmera porque pongamos atención, porque aprendamos, y eso es bueno al final porque es como que está ahí empujándonos. Así es que estoy contenta de estar acá y bienvenidos a los nuevos compañeros. Si en algo les puedo apoyar o si yo busco ayuda en ustedes, pues espero que seamos un buen equipo. Gracias, Elsie. Very good. Thank you. A ver, Juan Francisco. Hoy tenemos dos Franciscos. Hoy le voy a decir Juan Francisco. Ok, de acuerdo. Buenas noches a todos. Mucho gusto a todos los compañeros. Yo vengo del tercer módulo aquí con la teacher y con los compañeros. Trabajo en una planta de generación eléctrica. Me interesa aprender inglés, así como Giovanni, es un objetivo que tengo yo y espero alcanzar. Y espero que nos llevemos bien todos. Muy bien, gracias Juan Francisco, very good. Ok, guys, pues este es el grupo, de repente nos falta, me parece, 2, 4, 6 compañeros, ¿verdad? Esperemos que el día de mañana o tal vez más tardecito se logran todavía incorporar a la clase para que ustedes los logren conocer y recordar a los compañeros que vienen con nosotros desde el módulo 2 o desde el módulo 1. Pues nada, este ha sido el break en español, ¿verdad? Así es que pues ya, hands on. All right, so empezamos. Les voy a presentar el manual, por si acaso, bueno, los que vienen de la otra modalidad, ahí no teníamos un manual, en este caso sí lo tenemos, ¿verdad? Y es este que está acá. Les voy a compartir pantalla acá para que ustedes lo puedan ver. ¿Me dicen si lo pueden ver? ¿Ya? Sí. All right, very good. Ese es el manual que ustedes también tendrían que tener en la plataforma, ¿verdad? Está ahí, lo pueden descargar. Es este, ¿verdad? Si se fija, es obviamente todo patrocinado por el INSAFORM, sus manuales. Si estuviéramos en la presencialidad, ustedes tuvieran un manual en físico todos los módulos. En este caso, pues porque estamos desde la virtualidad, lo tenemos en línea, pero es el mismo manual de hecho, ¿verdad? Entonces tenemos esto acá, Student Manual Beginners, y decimos Module 3, ¿all right? Tenemos esto acá, lo vamos a pasar para acá. Tenemos 4 secciones o 4 unidades, una por semana, y salimos justos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la unidad 1, vamos a hablar un poco de Company Identity. Recordarles nada más, y eso lo van a sentir un poco diferente los compañeros que emigraron del otro programa a este,
es que este programa se llama Inglés Nacional para el Trabajo. Entonces, hay muchos temas, si no la mayoría, que se relacionan a la empresa, ¿verdad? A la empresa, a las compañías, un vocabulario muy, tal vez no técnico en cierta área, pero sí como que bien técnico, no tan generalizado, pero sí es técnico, ¿verdad? No es tanto como an everyday kind of English, ¿verdad? Entonces tenemos esto, company identity, unit 2, socializing, number 3, communication at the workplace, and number 4, travel plans, ¿verdad? Entonces esas son las cuatro unidades que vamos a desarrollar. Acá, ojalá que ustedes lo puedan descargar y lo puedan imprimir para poder irlo viendo. Igual, acá tenemos, este siempre es de la unidad 1, Company Identity. Esas son como las competencias que vamos a lograr alcanzar, ¿verdad? Y este es el vocabulario que también vamos a estar, con el que vamos a estar relacionándolo, ¿verdad? Aquí lo mismo en la unidad 2, en la unidad 3 y en la unidad 4. Y luego viene el componente de la gramática, ¿verdad? ¿Qué vamos a aprender, digamos, en esta primera unidad? Y es the infinitives, to show purpose and direction, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver un poquito de esto. No se preocupe si de repente se dice, ¿qué es eso? Tranquilo, ¿verdad? No pasa nada, lo vamos a ir viendo despacio en la semana y no va a haber ningún problema. All right, entonces, esto es como el scope del libro, ¿verdad? Grosso modo, como el esqueleto del libro, lo que vamos a encontrar. Y luego, acá ya empezamos en la página 9 de su manual. Y tenemos aquí, Unit 1, I will be able to, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, Write an effective business mission and vision statement. Lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? El nombre de la unidad, Company Identity, ¿verdad? Y luego, muchas veces tenemos conversaciones, muchas veces no, y luego tenemos como los ejercicios, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir siguiendo. Ahora, recordarles nada más que todos los maestros o facilitadores que están, pues, guiándoles, tenemos diferentes metodologías. Los compañeros, voy a dejar de compartir acá, los compañeros que vienen conmigo desde el módulo 1 o módulo 2, pues se recuerdan que lo que yo hago es tomo la parte gramatical primero, desarrollo la gramática con obviamente explicación, con ejercicios, con ejemplo, y luego nos regresamos al manual. No es al revés, no voy a empezar con el manual primero, ¿verdad? Porque de repente pueda que entienda o no mucho lo que está en la conversación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener una PowerPoint que le va a ayudar a usted a entender el tema, ¿verdad? Entonces eso es como como lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tener una PowerPoint, la vamos desarrollando y luego la vamos estudiando, vamos practicando en ella y ya cuando estamos listos y listas, regresamos al manual y hacemos el ejercicio que está ahí, ¿verdad? Para que usted ya se sienta más cómoda y cómodo con lo que está viendo en el manual, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos como vamos a estar trabajando. Igual estamos en el básico 3. Y no es que no vamos a hablar inglés, pero hay que tratar mucho más de hablarlo, ¿verdad? No es que no vayamos a hablar nada en español, quise decir, perdón. Pero la idea es tratar lo más posible de hablar el inglés que usted puede hacerlo, que puede hablarlo, ¿verdad? De repente, pues, si usted de verdad no, entonces vamos a empezar o vamos a ayudarle ahí, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, pero la idea es que usted vaya pues practicándolo y se vaya sintiendo como más cómodo y cómoda con el idioma, ¿verdad? A medida vamos avanzando en los días, nos vamos relajando, de repente somos nuevos en el programa, somos nuevos en este curso conmigo, y entonces estamos así como un poco de pena, ¿verdad? Así como, ¿qué estoy haciendo aquí? Esa señora mucho habla, le juro que no hablo tanto, solo es ahora, vaya. Pero la idea es que usted se sienta cómoda y cómodo para que en el transcurso van pasando los días, de repente usted ya se siente más relajado, más relajada y puede participar más. No se preocupe, todos cometemos errores. Estamos aquí para ayudarle a no cometer esos errores, ¿verdad? Pero si usted no lo intenta, entonces no va a saber realmente si estamos en lo correcto o estamos teniendo un error por ahí. Y de repente, pues, les ayuda un poco con la pronunciación y jugamos con eso y de repente nos reímos que nos cuesta una palabra a todos, ¿verdad? Y pues así es esto, ¿verdad? All right, guys, very good. No sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario o algo hasta ahorita o estamos bien. Yeah, all right, very good. Okay, guys, so I'm gonna share this with you guys here again.
We're going to go back to the manual. Si usted ya lo tiene impreso, lo puede estar viendo. Igual yo lo voy a estar compartiendo. No hay ningún problema. So here, we're going to talk about Unit 1, Company Identity. When we talk about Company Identity, we talk about your business. We talk about, for example, Galvaniza. We talk about Inglés Corporativo. We talk about Burger King. We talk about Citala, Alcaldía, right? City Hall. We talk about the business, all right? All the, like, we work for a business. We work for a company, all right? So we're going to talk about company identity. How or what are we going to be talking about? We're going to be talking about two things that are very, very important. The vision and the mission of the company, all right? Every company, every business has a vision and a mission, all right? Ahora, curioso sería si yo le pregunto a alguien, le digo, ¿cuál es la visión de su empresa? Y usted me dice, ay, no sé, teacher. All right, I don't know if you know it. Vamos a pretender y vamos a querer creer que todos conocemos la visión y misión de nuestras empresas, all right? Y desde ahí empezamos a hablar ya de la identity de una empresa, all right? De su mission and vision, all right? Ahora, ¿cómo vamos a llegar a describir esto? Hoy no lo vamos a lograr hacer, lo vamos a hacer mañana. All right, primero vamos a saber cómo lo voy a hacer, all right? ¿Y cómo voy a hacer esto? Para poder hablar de la misión y la visión of your company, we need to know about infinitives, okay? That's like the main topic here. We're going to talk about infinitives, all right? So I'm going to stop sharing this one here. And then I'm going to share with you this. Yeah, vamos a ver esto. All right, guys, so here we have. All right, so here, these are like the general stuff, all right? Nos vamos a quedar aquí un ratito en ese class objective, all right? Participants will be able to introduce themselves and review past content, as well as understand the use of infinitives. Lo que vamos a ver ahora y lo que quiero que usted se concentre es infinitives, all right? What are infinitives? Usted está preguntando, what are they? All right, this is what they are. We're not going to do that. We are going to do this one here. Veamos esta oración que teníamos aquí. ¿Quién me la lee? To be the best student in class. Ah, thank you, Juan Francisco. To be the best student in class. All right. Nuestro objetivo ahorita es to be the best student in class. Now, in this sentence here, guys, this is the infinitive. This right here, guys, what we have here is I'm gonna do it with pink. This to be is the infinitive, all right? We're using to plus be, all right? To be the best student in class. Vamos a ver, vamos a ir viendo acá qué es realmente el infinitivo, pero ahí está. Dentro de la primera oración está el infinitivo, to be the best student in class. A ver. Infinitives. We're going to talk about infinitives. Just let me erase this here. All right. Infinitives. A ver qué son. What is an infinitive? Recuerde que usted puede tener un cuaderno a la mano con lapicero, páginas de papel bond. De hecho, lo invito a que lo tenga para ir tomando notas, ¿verdad? Y llevar algo ordenado porque le va a ayudar a su aprendizaje. A ver, what is an infinitive? In English, an infinitive is to plus a verb, all right? Sabemos que hay una palabrita que se llama to, digamos, all right? No es una preposición, es una partícula diferente, all right? En inglés, esto que está acá, to plus a verb como infinitivo, no tiene el to, la palabra to no tiene una traducción exacta, all right? Como partícula, porque es parte del verbo, all right? Entonces tenemos to plus a verb. All right, so we say we have the examples. A ver, Candy, can you, léame esta, Candita, the first one. ¿Cuál, teacher? This one. To work. Very good. Andres Giovanni, this one. To play. To play, very good. Francisco, this one. To live. To live, very good. Jorge Antonio, this one, Jorge. To learn. To learn, very good. Elsie, what about this one?
To love. To love, all right? Entonces, aquí estamos usando the infinitive. To plus the verb. To plus the verb. To plus the verb. To plus the verb. And to plus the verb, all right? Como está siendo usado en su forma infinitiva, there is no change, all right? In for third person singular. We're going to say to walk, to play, to live, to learn, to love, all right? Luego tenemos a volunteer to read this for me. Carla, do you want to read this one, please? What is an infinitive of purpose? That's, yes, very good. An infinitive of purpose is an infinitive that answers the question why. Excellent. Continue. I went to the shore. Why? To buy milk. Excellent. I study Spanish. Why? To talk to my friends. Thank you, Carla. Very well done. The excellent reading. All right. So what is an infinitive of purpose? Estos infinitivos tienen una razón de ser y se llaman infinitivo de propósito. All right. Entonces, este nos contesta la pregunta why. All right. So they ask the question why. Y usted la responde usando un infinitive. Entonces yo le digo, hey, Jorge, why did you go to the store? And Jorge says, Jessica, I went to the store to buy milk. All right, aquí él me está dando el por qué él fue a la tienda o por qué él fue al supermercado. To buy milk. ¿Por qué? Porque no tenía. All right, well, I say, hey, Elsie, why do you study English? Y me dice, for example, to travel to Canada, all right? Or to have a better job, or to talk to my friends, all right? Ahí me está diciendo, sin poner el why, me está dando la razón, o me está contestando el por qué, en este caso, Elsie, is studying Spanish or English. O el por qué Jorge fue a the store. All right? Ahora, fíjense en esto. Here, I can say, for example, he, refiriéndome a Jorge, he went to the store to buy milk. All right? En este infinitivo, yo no voy a necesitar ningún cambio para tercera persona singular nunca. Porque el tú me lo protege. Así estoy hablando de solo una persona. I'm not going to change that. I can say, Edgar, for example, Edgar went to the store to buy bananas. All right? Estoy hablando de Edgar. Es un he, tercera persona singular. Pero como estoy hablando en infinitivo acá, no voy a decir to buy milk. No le voy a poner ese aquí nunca porque me está protegiendo. Al verbo me lo protege el tú. ¿Me entienden con eso? Do you guys understand that? Yes? Yeah? Yes, teacher. All right, very good. Fabiola, yes. You understand, Fabi? Yes, teacher. Excellent, very good. Jonathan, do you understand? Yes, teacher. Perfect, very good. Okay, so here, remember this is the infinitive of purpose. Let's continue here then. It says, remember, a verb. This is the verb, play. All right? En este caso está en su forma base, base form. But if I say to play, ya no está en su forma base, está en su forma infinitiva. All right? Now, what is infinitive in Spanish? ¿Cómo traducimos esto? How do you translate this, guys? To play. Jugar. That's right. Very good. Ahora, if I go back to this, I study Spanish to talk to my friends. Uh-huh. Sería para hablar con mis amigos. Para hablar con mis amigos. To talk to my friends. All right? To talk to my friends. Para hablar con mis amigos. All right? So here, to talk to my friends. Very good. Here,
A verb in infinitive can be used to indicate purpose, el propósito aquí. A ver, Jonathan, can you read this bubble? And then Fabi, can you read this one? And Saul, can you read this one, please? Why do you need these books? I need this book to study for my exam. Perfect. Ajá, Saul. I need this book because my purpose is to study for my exam. Excellent, very good. Okay, entonces acá lo que está haciendo es dándome la explicación por qué yo dije to study. All right, ¿por qué Fabiola dijo to study for the exam? Ah, porque mi propósito es estudiar for my exam. All right, so I say I need these books to study for my exam. Si se fija, no puse because. Dije to study. All right? Entonces, el tú, al ponerlo en infinitivo, es otra forma de contestar una pregunta con por qué. All right, ¿por qué estudias inglés? Ah, para viajar, para hablar con mi familia, para tener un mejor trabajo. O puede decir porque quiero tener un mejor trabajo, pero es más largo. All right? This one is short. It's to study, to travel, to visit my family in the United States. To, I don't know, to have a boyfriend, to have a girlfriend. All right, por muchas razones usted puede aprender un idioma. All right, yes, you guys understand? Yeah? Okay, guys, ¿vamos bien? Yes. Okay, very good. A ver, a verb in infinitive can be used to indicate purpose. Otra vez lo mismo. A ver, vamos a ver quién quiero que me lea ahora. Jennifer Magali, you read this bubble number one. Mayra, you read this bubble number two. Mayra, please. And, hello, Mayra. And Francisco, can you read this one here, please? What is the bottle for? This button is to save the file in your computer. Okay. ¿Quién me leía la última? Francisco Javier, can you read this one, please? The purpose. Sorry, the purpose of this button is to save the file in your computer. All right, the purpose of this button is to save the file in your computer. All right, very good. Okay, so here we have, what is this button for? This button is to save the file in your computer. All right, so then you have the purpose, okay? ¿Cuál es el propósito? Guardar. Para guardar el archivo. All right, very good. Let's continue here. A ver, Andrés Giovanni, can you read this one, please? Well, the whole thing, Andrés. A verb in infinitive can be used to indicate purpose. A verb in infinitive used to indicate purpose is close in meaning to. All right, very good. So a verb in infinitive can be used to indicate purpose. A verb in infinitive used to indicate purpose is closing meaning to para. All right, like what we were saying. Para estudiar, para viajar, para aprender, para comprar, para whatever. To study, to travel, to talk, to visit, to change, to whatever you want. All right. Let's see here. Let me see here. Okay, this is what I want you to do, guys. Let's see what time is it. All right. Hágame un favor, tómeme foto a eso. Take a picture of that, guys, please, right now. Ready? Yes. Okay, yes. What are you going to do? Yes. Right. Here, guys, you have 8 sentences. Yo les di el comienzo. He buys a dictionary. Deme usted el por qué. O para qué. We visit the art gallery. Para qué. I send an email. For what? She goes to the information desk. What for? They want to buy a swimming suit. Why? I study very hard at the moment. Why? He stops. Ojo aquí,
Ojo, aquí tiene que ponerle ese, se me fue a mí. He stops the car at the gas station. Y la número 8, I go to the post office. ¿Ok? Tómenle foto y ahorita les digo, vamos a tomar casi la asistencia de las 9. ¿All right? Tú solo deme un segundito, please. Thank you. All right, no lo van a hacer solos, los voy a mandar a sus grupos. Para los compañeros que son nuevos, cuando los mande a los grupos les va a caer una invitación, usted acéptela para que lo lleve a un grupo pequeño donde usted va a estar con otra persona más o tal vez dos más. No se me desespere si la otra persona no llega, ¿verdad? Mejor quédese ahí un ratito esperando a su compañero. De repente esperamos ver a alguien ya adentro, pero no hay nadie todavía y nos volvemos a salir. Entonces, ya cuesta más como redirigirlos otra vez. All right? A ver, vamos a tomar la segunda asistencia para poderlos mandar a sus grupos de trabajo y que puedan hacer el ejercicio ahí. All right, now let's see. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Gracias. Marvin Ismael Cruz González. Zoila Noemi Córdoba de Valencia. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Thank you. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Thank you. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Thank you. Carla Marta Cano Rivas. Here. Carla, Mayra Yasmín Rodríguez García. Here. Thank you. Very good. Just give me a second, Mayra. A ver, Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. All right, very good. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Jennifer Magali Morales Guzmán. Sí. Carlos Jonathan García Alvarado. Present, teacher. Thank you. Jorge Antonio Hernández Cruz. Present, teacher. Francisco Javier Villatoro, Canales. Present. A Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. A José Saúl González Roque. Presente. Thank you. All right, guys. Entendemos lo que vamos a hacer. Cuando se vayan a sus grupos, entienden la dinámica que vamos a hacer. Vaya leyendo la oración. And then you have to start tú. Inmediatamente termina mi oración. Empiece con el tú. Y va con su compañero o compañera. Decidan para qué fueron. ¿Para qué fue esa persona? Depende de lo que dice el inicio de su oración. All right? So I'm going to send you guys, no sé si tienen questions about that, guys. Do you have any questions? No questions? No? Hello, guys. No questions? No, teacher. No, teacher. All right, no, teacher. Good. A ver, veamos aquí. Okay. All right, guys. ¿Les ha salido la invitación? Jorge y Candy, ¿les salió la invitación? Jorge, ¿me escucha?
Okay. Okay. Free, I sent an email. I sent an email to my boss. My boss? Sorry, to my, to organize, ¿cómo se dice organizar? To organize. Organize a meeting. Meeting. Okay. Mm-hmm. She goes to the information desk. She goes to the information desk to start the homework. Start a homework. Uh-huh. Okay. Francisco and Carla? Yeah. Just check the spelling on number 2 for appreciate and number 3 for organize. Appreciate is double P and organize is Z. Okay. Double P, not double T, double P on number 2. Oh, sorry. Yeah, that's okay. Okay. Thank you. Thank you. To organize. Mirroring. Okay. 5. They want to buy a swimming suit. They want to buy a swimming suit to. To? To use, oh no, where? In a pool? Swimming suit, it. What is the Spanish word to swimming suit is? Swimming suit, un traje de baño, un traje de buzo. Oh, okay. Un traje de baño, swimsuit. To wear, swimming to wear in a pool, it's to right. Wear? In a pool. Where in a pool? Pool, that is correct? I think. Yeah? Yes, it is. It's correct. Okay. 6. I study very hard at the moment. I study very hard at the moment to. To be a great, a good student. To be a good student. A good student. Yeah. Okay, to be. A good student. Seven. They stopped the car at the gas station. He stopped to the car at the gas station to buy some. What is the English word for botanas? I don't know. Carlita, what's a botana?
algo así como un churro, teacher. Ah, like snack. Ah, yeah, snack. Yeah. Snack. You can say snack. Right. Snack. Yeah. I'm like, I don't know that word in Spanish. Some snack. All right. Guys, just remember that for number 7, I made a mistake and I forgot to put the S on a stop. All right. So he stops at the car. Teacher, ¿cuándo tenemos que usar ese en el verbo? No. En to buy, uh-huh. O sea, en la preposición, en el infinitivo. Sí. No le entendí la explicación al principio. Okay. En este caso estamos usando el infinitivo para poder expresar la razón del porqué de algo, ¿verdad? Entonces, eso sí, pero o sea, no entendí si la S se iba a usar en el infinitivo de alguna forma o no. Es por el verbo en el caso él, ella y... Sí, en el caso de los infinitivos no lleva ningún cambio para nadie. Ok. All right, en este caso, si usted se fija en el ejemplo... La S se pone en el primer verbo, o el cambio, cualquier inflexión va a suceder en el primer verbo. En este caso sería stops, en el caso, por ejemplo, si tuviéramos algo en pasado, ¿verdad? Pero después yeah. del cuando usamos infinitivo no lleva cambio para nadie. Okay. All right. Thank you. Go to the post office. I go to the post office to send cards to my family. To send a mail? No, cards. Cards, tarjetas. Mm-hmm. Mm-hmm. To my parents. Parents. That's right. That's yep. The last one. Yeah, Carla, I think that's the last one. All right, so let me, can you put it, can you move it so I can see number one? Thank you. All right, so he buys a dictionary to translate words. Very good. We visit the art gallery to appreciate the picture. Very nice. I send an email to organize a meeting. Very good. She goes to the information desk to start a homework. All right, okay. You know what an information desk is? Sorry? Do you understand what an information desk is? That's to start a homework. Yeah, yeah. Do you know what information desk is? Information desk is el escritorio como de la recepción. Ajá, correcto. All right, very good, yeah. Very good. They want to buy a swimsuit to wear in a pool. All right. I study very hard at the moment to be a good student. Very good. He stops the car at the gas station to buy some snacks. Very good. Let me see the last one, number 8. Yeah. I learned something new, Carla. Thank you. You're welcome. Very good. Can I see number 8, guys? Because I cannot see it right now. Sorry. Number 8, I cannot see it. Okay, number 8. Yes. All right, I go to the post office to send. Oh, all right. Are you going to leave it in singular or plural for a cards or just cards or a car? I go to the post office to send a card to my parents. Right, yeah. Okay, very good. So I go to the post office to send a card to my parents. All right, okay, very good. Thank you, guys. Very well done. Super. Thank you, teacher. Thank you, teacher. All right, very good. I'm going to give like one more minute because I know that there are some students that they don't work as fast as you guys. All right. So you can like meet each other or talk to each other for a little bit in English. And then in 1 minute, I'm going to stop the group so we can go back. Okay. Okay. Thank you. Okay.
¿Usted tiene otro grupo? Yo estuve en un grupo, si no me equivoco, en junio del año pasado. No sé. Ay, no. Está difícil. No, para saber. Ay. Nada, no sé. Mayra and Andres, how are you guys doing? What number are you working on right now? I need help for number four. Number four, let's see. What do you have? She goes, I cannot see it. She goes to the information desk. Uh-huh. You can say to ask for help. Uh-huh. Yes. Ask for help. To ask for help. Okay. Yeah. Ask for help. Ask. Y teníamos una duda. Andrés. En las 5, sí. ¿Se podría decir to go to the beach? Yes. Sí. Es la misma palabra, pero en diferente posición dentro de la oración y su uso, por lo tanto, es diferente. All right. No. Very good. Sí. Thank you. Thank you. Mayra, usted entró después, ¿verdad, Mayrita? Sí, a las 9 casi. Ya, yeah, no se preocupe. All right, creo que no escucho mi nombre. Me llamo Jessica Cerritos. Oye. Mucho gusto. Igualmente, Mayra, gracias. Very good. Gracias. Cualquier cosa, aquí estamos. Y Andrés es súper, like, a very good student. So, cualquier cosa, he can help you, okay? Okay, thank you. Very good. Gracias. So, Andrés and Mayra, did you finish everything? Yes, I think so. Okay. I have another question. Yes, what's your question, Andres? In the 7, yeah. If we can use to fill the tank? Yes. Or full? To fill? To fill. Fill yeah. It up. Okay. Mm-hmm. All right. Very good. Okay. Voy a detener y we're going to go back right now, okay? Okay, gracias. Thank you. All right, guys, are we back? Is everybody back now? Yes? All right, very good. So we have, yep, everybody's back with me. All right, was it difficult or it wasn't that difficult? It was okay? All right, very good. Let's see. Number one, Elsie, can you tell us number one, please, the whole sentence? Okay. He buys a dictionary to learn. Okay. All right. Very good. Thank you. Jennifer Magali, can you tell us sentence number two? We visit the art gallery to learn art. Oh, very good. To learn about art. Very good. About art. Yes. Very good. Yeah, excellent. Let me see. Jorge Antonio, can you tell us number three, please, Jorge? What? Number three. Okay. And say and smell to word. Say it again, Jorge, I'm sorry. To work. Okay. Oh, you send an email to work? Oh, yes. Okay, all right, very good. Let me see. Carla, number four, I think it is, Carla. Okay, she goes to the information desk to, I forgot this one, to organize a meeting. Okay, very good, could be, yes, very good. All right, excuse me. Let me see, Juan Francisco, can you tell us number five, please? Okay, they want to buy a swimming suit. Swimming suit, and to go to the beach. To go to the beach, perfect, very good. All right, yes. Very good.
Thank you. Saul, can you tell us number six? Number six. Yes, please. I study very hard at the moment. To get the best qualification. All right, to get the best grades. Yes, of course. Thank you. Very good. All right, let's see, Fabiola, can you do number seven, I think? Fabiola, are you there? No? All right, very good. Candy, can you do the other one, please, Candy? Teacher, trabajé con Francisco, con Jorge, perdón. Ok. Y le puedo decir la... La siete, siempre number la, seven. Number seven, yes. Teacher, no terminé hasta ahí. Ah, sino ok. Que llegué hasta, ajá, no llegué hasta ahí. All right, that's ok. That's ok, don't worry about it. Francisco, Javier, can you do number seven for us? Seven. He stopped the car at the gas station to buy some snacks. Excellent. Very good. And Jonathan, can you do number eight? Hey. I go to the post office to send a packet. Oh, okay. A package. Yes, package. Perfect. Very good. Yes, thank you. Very good. All right. Very nice, guys. Thank you so much for that. Yeah, we can only, it wasn't that difficult. All right. A ver, solo recordarles, compañeras, que si necesito, bueno, en el caso de Saúl, que me comentaba de su cámara, de las demás, si me pueden encender las cámaras, please, acuérdense que es un requisito de InstaForp tener las cámaras encendidas. So if you do that, I would really appreciate it. Thank you so much, guys. Thank you. All right, very good. Candita, ¿qué le pasó? Si yo siempre la veo. All right, very good. Thank you, guys. Very good. Okay, let's go on here. Okay, hold on. I'm going to go to the other one here. All right, guys, we continue with this one here. So we have infinitive of purpose, all right? The word to plus the simple form of the verb. For example, skate, run, write, read, I don't know, study, eat, lo que usted quiera, all right? Siempre lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer el infinitivo? Poniendo la palabra, anteponiendo la palabra to, plus the verb. To work, to sing, to talk, to drive, I don't know, you name it, all right? To learn, to study, okay? It answers the question why. Cuando hablamos del infinitivo, tiene muchos usos y uno de estos es para dar un propósito, all right? Por eso decimos que contesta a la pregunta por qué. Why? All right. Why do you want to study English? And you say, to travel, to study, to go to the United States. All right. The answer to why is because. All right. Infinitive of purpose replaces because. Esto es importante que ustedes lo note y lo podamos comprender. Acuérdense que cuando yo le digo, por ejemplo, why do you want to study English? Usted me dice, I want to study English because I want to go to Canada. All right. Pero ahora vamos a poder usar, en lugar de decir because, vamos a poder usar el to o el infinitive, all right? Y es, hace la misma función, realiza la misma función, el dar un por qué, contesta a la pregunta why, all right? But you don't, no vamos a hacer esto, I want or I study English because to study, eso no. No me voy a andar mezclando eso porque no va a tener ningún sentido, o es because o es to. All right, but not together, all right? So, yeah, nos damos cuenta entonces que el infinitive replaces because, all right? So, we have because plus a noun or pronoun. En este caso, podemos decir want to, need to, have to, like to, would like to, y tantas otras más acá, que eso no lo vamos a hacer ahorita. A ver, Jonathan, read number one, please. I come to class because I need to learn English. Okay. Arrégleme esa, Jonathan, y ya no quiero que diga because, fíjese.
class to need to learn English? All right. I come to class. All right. To learn English. Quitemos lo que está en negro. All right. I come to class to learn English. That's better. Very good. Francisco, number two. Isabella got a better job because she needs to keep up with the bills. Uh-huh. Fix it. Isabella got a better job to keep up the bills. Excellent. Very good. Juan Francisco, number three. Marta and Pablo got married because they want to have children. Marta and Pablo got married to have children. To have children. Perfect. Very good. Thank you. All right. Let me see. Elsie, Tomás. Tomás goes hiking. Hiking? ¿Cómo se pronuncia? Hiking. Hiking. Tomás goes hiking to stay fit or healthy. Excellent. Very good. All right. Jennifer Magali, my husband and I. To learn English. My husband and I. Ah, no, okay. My husband and I, en este caso, okay. My husband and I came to United States to learn English, en ese caso. All right, very good. To learn English, very good. All right. Here. Tenemos que fijarnos también de una cosa. Cuando decimos Maritza and Paco, for example, es igual a decir they. Isabel o Isabella is the same to say she. All right, so it is very important to understand this, to use infinitive of purpose, all right? I study hard because I want to pass the exam. Yo no puedo decir I study hard because he wants to pass the exam, all right? Tiene que ir igual, el I con el I. I study hard to pass the exam. ¿Quién va a pasar el examen? Yo. Para pasar yo el examen, no mi amigo, no mi amiga, es yo, para pasar yo el examen, all right? So, otra forma de hacerlo es diciendo, I study hard in order to pass the exam. All right, but this one is fair enough. This is okay. All right. Let's see. And the second subject, let's see. I come to class because I need to learn English. She got a better job because she needs to keep up with the bills. So, here, omitimos todo esto que está aquí y solo dejamos lo que estábamos haciendo anteriormente. She got a better job to keep up with the bills. They got married to have children. Our teacher goes running to stay fit. We come to USA to learn English. All right, so here we're replacing that because. You don't need it. Let me see. All right, we're gonna do a second activity. All right, para ya estar seguros que estamos entendiendo esto. Cuando se fueron a sus grupos, all right, you guys were, I gave you the beginning of the sentence and you gave me the infinitive of purpose, all right? So he buys, he buys a dictionary to learn or to learn new words, all right? I go to the information desk to ask for help, all right? Yo le di el principio de la oración, all right? Now, what I want you to do now is I want you to go back to your groups with the same people or person you were working with, but now I want the whole sentence, all right? For example, if I'm working with Elsie, Elsie me va a decir la situación, digamos. Elsie me va a decir, I go to the gym, all right? Yo le voy a decir, to stay healthy, all right? Or if I'm working with Francisco, Juan Francisco me va a decir, he saves money. Yo le voy a completar la oración diciéndole to buy a car. All right? The reason why he saves money. All right? Entonces, intentemos hacer eso. Uno de los decida quién va a dar el inicio de la oración y quién va a seguir. Pueden ir alternando, all right? Ahora, necesito que lo escriban porque cuando yo llegue a su grupo quiero ver cómo van escribiendo todo. All right? Pensemos en unas tres cada uno. Si él sí empezó, él sí me da el inicio de tres y yo le doy el why y luego yo le doy el inicio de tres y ella me da el why. All right? So three and three.
All right, guys, let's go back to your groups. Teacher. Hola, Candita. Hola, teacher. Realmente no la entendí. Aquí me quedé perdida de lo que íbamos a hacer, teacher. ¿Y está solita? Sí, el compañero igual no entendió mucho. Ah, bueno. A ver, tenemos que hacer oraciones, Candy, como las, uh-huh, como las que hicimos en el ejercicio anterior. Solo, uh-huh, que ustedes tienen que poner el inicio de la oración y el final de la oración. Entonces, por ejemplo, usted me dice, yo voy al gimnasio, y yo le termino la oración diciéndole para estar, ¿qué? Saludable, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pero aquí usábamos el to work, to play, por ejemplo, to deliver. Entonces, uh-huh, aquí va, y siempre vamos a usar eso. Sí, sí. Ah. Obviamente
que tiene que tener como tener sentido, ¿verdad, Candy? Por ejemplo, usted dice, yo voy a, no sé, yo voy al centro comercial para comprar zapatos, por ejemplo. Uh-huh. O voy a, I go supermarket. Ajá. Y Jorge le contestaría, to buy beans, no sé, que va para comprar algo, ¿verdad? Mm, ya entendí, teacher. Ok. Ok, teacher, muchas gracias. Yo sí me voy a quedar, si necesitan ayuda, me avisan. Teacher. Hola, Jorge. Yo no, okay. Yo no entendí, se me cayó el sistema. A ver, por Jorge. Eso volví a entrar. Sí, no se preocupe. Sí. A ver, le estaba diciendo a Candy que la idea ahorita es que entre ustedes dos tienen que hacer el inicio y el final de las oraciones. Anteriormente, en el ejercicio anterior, yo les di el inicio y ustedes lo terminaron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita a mí se me ocurría una que yo le decía a Candy, yo voy al gimnasio, I go to the gym, y ustedes podrían, uh-huh, cualquiera de los dos pudiera contestar, para estar saludable, to be healthy, all right? O usted dice, yo compro un cuaderno para apuntar mis clases. Ah, ok. All right? Obviamente. O sea que no, ajá. No era oración específica que usted nos había puesto, sino que es la que nuestro diario vivir. Ah, en este ejercicio decir. Sí ya es así, Jorge. Ajá. En el primero sí eran las que yo les había dado, ¿verdad? Y ustedes lo tenían, uh-huh, que terminar. Pero en esta la idea es que ustedes piensen en una oración y den el para qué, ¿verdad? Como le digo, puede decir, Candy compra un cuaderno para anotar sus clases. Entonces, okay. Candy buys a notebook to write her classes. Okay. ¿Verdad? Okay, usted ya dice, ya lo entendí. Yo voy al centro comercial para comprar un celular. Uh-huh. Okay. Okay. Okay, sí, ya lo entendí. Aquí, vaya, perfecto. Aquí me voy a quedar igual. Cualquier cosa, me avisa. Aquí estoy, calladita, solo observa. Oh. Okay, teacher. Okay. Thank you, teacher. Vaya, Candy, entonces, hagamos una de demostración. No te escucho. Perdón, Jorge. Vaya, yo hice uno. I go to the supermarket. Yo voy al supermercado. Sería para tener, por ejemplo, alimentos en... para tener alimentos en casa o para guardar al refrigerador, algo así. Vale, entonces mejor lo voy a poner to milk, to white milk. Para la leche, para comprar leche. Va, dame otra. Vaya, ahora para comprar leche, ¿verdad? Sería... Eso te voy a responder yo. Ajá. Eso te voy a responder yo. Ajá, vale. Vale, dame, entonces vale. Hoy la otra. Ay, quiero ver. Ay. Espérame. Espérame, quiero ver. Yo viajo. Por ejemplo, yo iré al restaurante. O yo iré al restaurante. Sería... Voy a ir al restaurante. ¿Qué te puedo responder? Espérame. O mejor hagámoslo así. Yo viajo en autobús. Pero viajar, ese se me olvida el verbo viajar. Travel. Pero travel, así. Travel. I travel. ¿Cómo, teacher? Travel. Travel. O sea, ajá, travel. Ah, travel. Ajá. Ajá. Vaya, yo in the travel, in the bus, digamos, en el bus. I travel by bus, muy bien. I travel by bus. Y Jorge le contesta, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Está bien el to why ahí, teacher? Para contestarle ahí. Ajá, entonces ponga nada más. I travel by bus to, y luego el verbo. Ok. To class.
To class. To go to class. To class. Una te falta. Sí, sí. Hay Betty comprar. Tengo que aprenderme los verbos porque me han olvidado ahorita. Así es, Candy. Es que sin verbos no podemos. Se me ha olvidado. Exacto, claro. Very good. Por ejemplo, yo ID chef, yo pago la cuenta. I pay. Yo pago la cuenta. The check. I pay the check. Yeah, I pay the check. Yes, you can say that. Mm-hmm. Tú pagas la cuenta. The check. To meet. Mm-hmm. To meet. Eso es lo que te respondería. Ya tenemos las tres. Sí. Entonces. Vaya, ve. Las tres, sí. Solo tenemos que preguntar y listo. Hoy voy yo. Uh-huh. Sería. Daniel, ¿qué preguntarte? I am teacher, black. Yo tengo una camiseta negra. Yo tengo. I have a black t-shirt, Jorge. Okay. ¿Qué me responderías tú? Vaya, usted me está preguntando. Yo tengo teacher. Mm-hmm. I have a black t-shirt. T-shirt, es que me suena como maestra. Ajá. Pero no. T-shirt. Ajá, ¿cómo qué es? Ahí sí estoy en duda. T-shirt. Así como se camiseta oye. Camiseta blanca. Mm. Camiseta negra, perdón. Yo tengo una camiseta negra. Blanca. Negra. Entonces le voy a poner para ir a to party, para ir a una fiesta, to a party. Yes. To go to the party, very good, Candy. Mm-hmm. Go to the party, very good. Mm-hmm. Mm-hmm. Para ir a la fiesta. Vaya. Ahora la otra. I meet chicken. Yo como pollo. Sí. I meet chicken. I eat chicken. Ajá. Uh-huh. Chicken. Bueno, entonces podría para alimentarme. Sería alimentarme, teacher, en inglés. To feed. To feed. F-E-E-D. To feed. Uh-huh. Ahí está. Y la otra sería. A ver, voy a. Vamos a regresar ahorita. Tal vez logra terminar. Si no, no hay problema. Ya hicieron un par. Very good. Thank you, guys. Okay, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. All right, guys, very good. How was the exercise? It was good? Was it easy? Was it difficult? So-so? So-so. So-so, all right. So-so. All right. Okay, this was a little bit, like, let's say, complicated, porque tenían que hacer las dos partes, ¿verdad? A ver, Elcita, who were you working with, Elsie? Se me olvidó ahorita. Con Yamilet. Ah, ok. All right, very good. So, Elsie, regáleme el inicio de la oración, una de las que usted le dijo, y Yamilet, usted la termina. A ver. Ok.
I go to the supermarket. Hi, Emile. To buy vegetables. Vegetables, very good. Yes, very good. Okay, very good. Jonathan, ¿con quién trabajó Jonathan? Who were you working with? Stephanie. Okay, very good. So, Jonathan, you give me the beginning of your sentence. And it's the, Magali. Magali, I'm like, Magali, you give me the end of your sentence. Thank you. Okay, I made breakfast. Sweet. In the morning. Excellent. Very good. Nice. Very good. Let's see. Francisco Javier, you give me the beginning of your sentence. And then I think Mayra, you were working with Mayra, right? Or Carla? Carla. Oh, okay. Okay. Very good. Thank you. Okay. They visit the zoo to learn about animals. All right, very nice, thank you. All right, very good. Let's see, one more. Fabiola, tell me the beginning of your sentence. Who were you working with, Fabiola? Con, no sé el nombre, teacher. A ver, boy compañero. With Juan Francisco? Yes. Ah, okay, very good. So Fabiola, give me the first part of your sentence and then Francisco, you finish it. I go to play. I go to play. I think it's compañero. To exercise. Excellent. I go to play to exercise. Excellent. Very good. I see that you guys have understood. Very, very good. All right. Do you have any questions or we are okay? Questions. No, no questions? No. Okay. Teacher? Yes, Edgar. Quiere decir que no importa si es tercera persona, mm-hmm. siempre es, el verbo se va a mantener en su forma base, ¿verdad? En su forma infinitiva. Infinitiva, ¿verdad? Mm-hmm. Eso no, no va a cambiar en ningún momento. No va a cambiar. El que va a cambiar, Edgar, si lo vemos así, es el primer verbo. Por ejemplo, yo le digo, Juan Francisco studies English to... go to Canada. Ese studies sí lleva cambio. Puede ser en presente, en pasado, en futuro, it doesn't matter. Ese sí lleva cambio. Pero en la razón del por qué, en este caso él está estudiando inglés y le ponemos to travel, to visit, ese ya no lleva cambio. Okay. All right? Yo puedo decir, por ejemplo, Mayra went to Peru to visit the pyramids, to visit Machu Picchu. All right? Okay. She visited, she went. Ese lleva el cambio. El otro ya no. El otro no porque lo protege el tú, Edgar. El tú. All right? Okay. Very good. Thank you. Good question. Entonces entiendo el verbo infinitivo como solo para, en cuanto al concepto como tal. Sí. Infinitivo es, ¿me lo podría explicar así? Solo para poderlo. El infinitivo es como cuando, bueno, en este caso lo estamos usando como para dar la razón del porqué de algo, ¿verdad? Yo le digo, ¿por qué estudié inglés? Para visitar a mi familia en Estados Unidos. ¿Por qué Elsie viajó a México? Para conocer a, no sé a quién, a Vicente Fernández, no sé, something like that, all right? Okay. Entonces, we need that. Entonces, en este caso, por eso le llamamos infinitivo para expresar propósito. Propósito, all right? Okay. Entonces, por eso, cuando se traduce, Edgar, vemos que decía, aún en la diapositiva decía para sí, sí. ir, para comprar, para volar, para estudiar, para aprender, para cocinar. Yo, I don't know, usted dice, yo corro para ejercitarme. I run to exercise. Entonces, es otra forma, Edgar, de expresar el porqué de algo. El porqué. En lugar de decir because, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿y usted por qué corre? Y me dice, porque quiero estar saludable.
Usted me dice, because I want to be fit. Es más larga la respuesta. Es más larga. Exacto. Sí. Entonces, el infinitivo de propósito es más corto. Es más entonces corto. Yo le digo, Edgar, why do you run? Y usted me dice, to exercise. Me está diciendo exactamente lo mismo para ejercitarme. All right? Entonces, okay. La traducción siempre va a ser para y el verbo en su terminación. Para correr, para comer, para dormir, para manejar, para aprender el ir de nuestros verbos, ¿verdad? Porque no están siendo conjugados, por eso está en su forma infinitiva. All right? Okay. Pero le agregamos el para, ¿verdad? Para estudiar, para aprender, para ir, para viajar. Right? Okay. Very good. No, thank you. Very good. I don't know if you guys have any other question. No questions? No question. Excellent. No, teacher. Excellent. Very good. Okay. Let's go. Ahora sí, regresemos a nuestro manual. Si lo tiene impreso, please go. Let's go to page 9. Y si no, pues lo veamos acá. A ver. Tenemos a Diana y tenemos a Celia. On the conversation. A ver, I need 2 volunteers. ¿Quién me lee, porfa? 1 Diana and the other 1 is Celia. Diana, teacher. Thank you, Candy. And who's Celia? Celia. Thank you. Okay, Candy, start. Maya. Did you hear about the visit of the manager today? Excellent, about the manager today. Very good, Candy. I did. We shall be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let us read 10. Let's read them, uh-huh. Let's read 10. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, or our mission. This gives why our business exists. Excellent, And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That tries our vision told where our vision went together in the future. In the future, very good, all right? Okay, thank you, Candy, and thank you, Elsie. Here, guys, ya nos metemos un poco sobre ya hablar de la misión. ¿Cómo vamos a hacer la misión mañana? Mañana vamos a trabajar en esto. ¿Por qué les estuve hablando del infinitive of purpose? Porque nos ayuda a escribir una misión. In este caso of the company, all right? So here it says, our mission is to make, all right? Our vision is to become, all right? Aquí estamos usando el mismo infinitivo que estábamos viendo en las diapositivas y en el ejercicio anterior. To make, to become, all right? Así vamos a escribir mañana la misión, en este caso, de una empresa. Que yo les voy a dar la empresa, all right? No es que ustedes me van a contar, también podríamos hablar sobre las misiones of your company, all right? Así que mañana vaya a leerla y se acuerda mañana del verbo que están usando ahí, all right? But this is what we're going to do tomorrow here. A ver, antes de seguir acá, todavía tenemos un par de minutos, revise la conversation and tell me if you have any questions about the vocabulary or about the pronunciation. How do you say prefer beach? Where is it? All right, yeah, Celia, and our vision is to become the most preferred beach hotel by families, but yeah, the most preferred. El hotel más, like, preferido, predilecto para las familias, o por las familias en el 2020. All right, ya pasó. Preferred beach, very good. Preferred. Yes, very good. Thank you.
You're welcome. Any other guys? No? Everything okay? No pronunciation, no vocabulary. We understand everything and we know how to pronounce. Teacher, I yes. have a question. Yes. I don't understand the meaning check in to check out. All right. Planning. Okay, very good. Acuérdense que cuando we talk about a hotel, Jennifer, we talk cuando se registra y se hace el chequeo de entrada y el chequeo de salida, right? Check in to check out. Entonces, check in es cuando se registran y check out es cuando se registran, pero ya van de salida. Okay? Very good, thank you. Any other guys? All right, a ver. Jonathan, hágame un favor. Can you be Diana? And Carla, can you be Celia, please? Okay. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's run a team. Okay, our mission is to take our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred Preferred beach hotel by families by 2020. All right. Okay. Wait. Preferred beach hotel. Hotel. Very good. Hotel. Thank you. All right. Nice. Jonathan, continue. Okay. Thanks. That's right. Vision tells where our business wants to get into food. Future. Excellent. Very good. In the future. Very nice. All right. Thank you, Carla. Thank you, Jonathan. Very well done. Let's see. Diana, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. All right. Van a leer la mission and the mission of the company. Okay. Our mission is to make our guests, los huéspedes, ¿verdad? Es un hotel. Our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future, right? Yes? All right, very good. Okay, acuérdese la pronunciación acá. Es, let me see. Guests es una, que no, a veces nos puede costar. Check in to check out. Describes. Business. All right, what is the other one? El año, en el caso, 2020. Ahora estamos en el 2021. All right, let's see, preferred and future. Like, future, yes? All right, very good. No problem? No problem with the conversation, no? Okay. All right, let's continue here. Read the mission statements of successful companies. Match them to the companies on the right. A ver, we have Chevron, we have Starbucks, Amazon, and we have Nike. All right? Here, si se fija acá, dice to be, to bring, to inspire. Los cuatro están usando el qué. ¿Cómo empiezan su misión en este caso? On two. Excellent, very good. With two, right? It's an infinitive. To be, to bring, to inspire. All right.
Se la voy a leer yo y usted me dice cuál es, de quién estamos hablando, which companies, missions we're talking about. Letter A, to be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. Amazon. Very good. Si lo tiene impreso, haga la rayita ahí, ¿verdad? Para que haga el match. All right, number, letter B. To be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Aye. Chevron? All right, yeah. Okay. I don't know. All right, let's see. Letter C. Veamos letter C. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. Very good. Nike. And letter D. To inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Starbucks. So yes, letter B is Chevron, all right? To be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance, all right? Very good. Okay, we're going to stop right now, guys. I'm going to take the attendance, la última asistencia de la noche, so we can go and the first day is finished, okay? Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Thank you. Marvin Ismael Cruz González. Zoila Noemí Córdoba de Valencia. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria El Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Carla Marta Cano Rivas. Presente. Thank you. Mayra Yasmín Rodríguez García. Here. Marvel Omar Ramírez Vázquez. Fabiola Georgina Silva. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio Reyes Ángel. Jennifer Magali Morales Guzmán. Here. Thank you. Carlos Jonathan García Alvarado. Present, teacher. Jorge Antonio Hernández Cruz. Present. Thank you. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Very good. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. And José Saúl González Roque. Very good, guys. All right, so we finished the first class. Thank you so much for being in class tonight. I hope to see you tomorrow. Remember that you have to be here. Si en, por lo general yo estoy conectada 5 minutos antes de la hora, usted puede obviamente entrar antes y mejor aún para por cualquier cosa, ¿verdad? Siempre a veces pasa algo con la internet or whatever. So you can be a little bit before para que le cuenten los 120 minutos que usted tiene que estar conectados de lunes a viernes, all right? It's been a pleasure. Nice meeting you. Have a very good night. Usted ya podría hacer la tarea número uno si usted gusta y se lo recomiendo que lo haga, si no mañana en el día antes de su segunda clase, all right? En la mañana, tipo 9 de la mañana, como les comentaba, va a estar subida ya esta primera sesión, all right, in case you want to check it, all right, guys? So thank you so much. I will see you tomorrow. Have a very good night. Goodbye, teacher. Good night. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. Nice see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Bye, Carla. Bye.